Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan este día lunes, a nombre del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la directora general María Novaro. Les doy la bienvenida a esta conferencia de prensa de la edición 2022 del Festival Ultracinema. Y pues, para no acaparar muchísimo, le dejo ya la palabra a Antonio Bont para que haga la presentación de quienes participan en la mesa. Y nos vemos al final para preguntas y respuestas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este evento que es la conferencia de prensa, en donde pues vamos a hablar un poco acerca de las actividades que vamos a tener en la decimoprimera edición del Festival Ultracinema, que pues ha sido un largo camino y pues muy agradecidos estamos de poder estar aquí y con quienes nos escuchan. Y pues bueno, yo tenía un péndulo para ver si estaba el espíritu de Rubén Gámez aquí en esta conferencia de prensa, pero me dijeron que me portara decente, entonces pues me dijeron que me moderara y más como moderador. Entonces, pues tenemos la presencia de Michael Ramos Araizaga, el director del festival, Yadira Gutiérrez Ávila, coordinadora del Ultracinema en Tijuana, Nayashel Ramírez, coordinadora de Ultracinema Jalapa, Lía Dansker, coordinadora de Ultracinema en Asunción, Paraguay, Gabriela Zamorano, directora del archivo, de Archivo Cordero, y también la presencia de Andrés Kaiser. Quisiera pasar la palabra a Michael Ramos, quien nos va a hablar un poco acerca del festival. Pues, Micha, muchas gracias. Y el micrófono es tuyo. Gracias, gracias, maestro Bunt. Gracias a todos nuestros invitados especiales. Andrés Kaiser, por supuesto, el director de Teorema de Tiempo, nuestra película inaugural, ya nos platicará. Y Gabriela, que se incorporará un poquito más tarde por cuestiones de trabajo, está pendiente de esto, pero bueno, ya nos platicará ella también. Pues bueno, gracias a todos los que nos están viendo a través de la red del IMCINE y de la página de Facebook de Ultracinema. Vamos a presentar las actividades que tenemos para esta decimoprimera edición. Y bueno, primero me gustaría hablar del cartel y el concepto de este año. Paloma, si nos... Eso, gracias. El cartel de este año está diseñado por Erika Magaña sobre una idea e imágenes de Triste Trópicos, que es una diseñadora muy interesante que tiene toda esta estética ochentera. Y está inspirado que no fue el tema principal, como el año pasado, la edición Hacker. Este año simplemente introdujimos la apertura para exhibir trabajos que bordearan los temas del post-internet. Y bueno, pues de ahí toda la onda de que esto se pareciera como a una pantalla de Windows 7 o una cosa así. Entonces de ahí surge la idea. Y bueno, pues por ahí nos vamos a manejar en cuanto a imagen. Agradecerle a Erika y a Triste Trópicos que nos dieran esta imagen tan, tan bonita, tan peculiar. Gracias, Paloma. La siguiente es... Hablarles en general del festival está como a partir de la pandemia, yo creo que ya nos vamos a mover por esa línea, una versión virtual y una versión presencial, que este año abarca pues muchísimas ciudades, del 15 al 29 de octubre, repartidos así en distintas fechas y horarios. Ultracinema sucederá en Tijuana, Cuernavaca, Morelia, Jalapa, Guanajuato, Tepic, Tepoztlán, Mexicali, Puerto Vallarta, Tecate, Mérida, la Ciudad de México, Toluca, San Cristóbal de las Casas, Puebla, Cholula, Aguascalientes y por primera vez en Asunción, Paraguay. Ya Lía Dansker nos hablará un poco más de eso. Y en paralelo tendremos nuestra versión en línea que sucederá del 16 de octubre al 31 del mismo. Y bueno, la selección oficial de este año está
compuesta de 61 trabajos que son la selección. Tendremos además, y bueno, de distintos países, de muchos lados, nos enorgullece que cada año recibimos más y más trabajos de los rincones más recónditos del país. Entonces, estas sedes recibirán, por supuesto, selección oficial. Son sedes oficiales del festival. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos con todos ellos, pero además de esto, tendremos una serie de programas especiales, de los cuales, pues bueno, toda esta información está en nuestras redes sociales. Los programas están ya publicados, ya sabemos qué programa, qué película pasa en qué lugar. Y bueno, para no andar más en eso, que está en las redes, simplemente mencionarles que estamos muy contentos de esta selección. Ha sido un trabajo muy arduo de nuestros curadores, Antonio Arango, Pablo Romo y Alegra Hangen, que se lucieron con la selección. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos a un evento que sucederá este fin de semana, que queremos hacer hincapié porque es nuestra manera de celebrar el Día Internacional del Cine Casero acá en México. Es el primer encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano, que sucederá en línea en las redes de Ultracinema entre el 14 y el 15 de octubre. Es un encuentro de especialistas, artistas e investigadores latinoamericanos que hablarán, debatirán y conversarán alrededor del cine casero, del cine amateur y huérfano, que son pues parte importante del cine mexicano, que Ultracinema desde 2014 celebra el Día del Cine Casero. Y ahora se nos ocurrió hacer esta reunión de expertos que están trabajando con estos temas. Y por reunirnos en un espacio, tenemos dos clases magistrales, Salvi Vivancos de España y Kate Dolenmayer de Estados Unidos, nos hablarán también de esto. Esto nos da pie para hablar de nuestra película inaugural, que es la película de cierre de este encuentro, que es Teorema de Tiempo de Andrés Kaiser, al cual estamos muy agradecidos que nos haya dado la oportunidad de compartir su hermosa película y que, pues, por supuesto, está aquí invitado para que nos cuente un poco más de la peli. Gracias, Andrés. Gracias por prestarnos tu película, por dejarnos compartirla. Ahí veíamos un poco las fechas en dónde va a ser. Y, pues, nada, Andrés, cuéntanos un poco de tu trabajo. Que, bueno, ha tenido un paso fulgurante por cuánto festival ha estado, ¿no? Hola, Michael, hola a todos, gracias por la invitación, muy buen día. Pues sí, muy contento de estar justo aquí en el festival porque yo quiero comenzar diciendo que yo conocí este festival en una plática que hubo en el Goethe Institute hace ya varios años, en donde estaba girando en torno al archivo y justamente ahí en una mesa. Pues empezó a plantear este festival y yo estaba Michael ahí y yo pregunté y dije, oigan, yo lo que pasa es que tengo un montón de películas que me encontré de mis abuelos y quiero hacer algo con ellas, pero no sé exactamente dónde mostrarlas, ¿no? Y Michael luego luego dijo, pues cuando la termines, la puedes mostrar en nuestro festival. Y yo dije, pues a toda hay un espacio para el cine de reapropiación, ¿no? Entonces estoy muy contento que justamente eso se haya cumplido y que la película pues, se vaya a mostrar aquí y doblemente más contento porque sea la película inaugural. Eso nos pone muy contentos, digamos, a los involucrados que estuvimos en el proyecto, que somos pocos, porque es una película que no tuvo rodaje, pero nos pone muy, muy contentos, ¿no? Y que vaya a suceder en tres sedes simultáneas también es algo que es muy inusual, que pasa muy pocas veces y que sea realmente en lugares tan bonitos, digamos, como el Cine Morelos, que es espectacular, la Galería Arte en Jalapa y en Tijuana, pues nos pone muy contentos. Esperamos que haya una buena convocatoria y que pueda ir la gente. Y pues nada, simplemente contarles que la película, pues ya después de 10 años de estar trabajando sobre estos materiales fílmicos, la terminamos finalmente, la pudimos estrenar este año, está nuevecita y está calientita, salida del horno y ha tenido un buen paso por festivales. Aquí en México estrenamos
el Festival de Guanajuato, en donde se ganó el premio de la prensa y el del jurado, y en el de Monterrey, que también ganó el premio del jurado. Y pues bueno, un poco en la idea de, sobre todo yo pienso cuando haces documental y documental de archivo, de pronto lo ideal es que lo vea la gente, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? De pronto es un género que a veces es complicado y es difícil. Quienes lo amamos no nos perdemos cosas, pero de pronto lo que hay que buscar son adeptos y hay que evangelizar a nuevas gentes para que vengan a ver y se enamoren del archivo, ¿no? Entonces, pues muy contentos con esta invitación. Nada, yo nada más, por último, me gustaría pues decirles a la gente que tiene las ganas de venir a verla, pues que se va a encontrar con una historia familiar, una historia de una familia común en provincia, que hizo cosas poco comunes y que espero que resuene en todos, ya que todos tenemos familias y muchas de las familias, de nuestras familias filmaron muchas cosas. Yo tuve la fortuna de que todas esas filmaciones permanecieran intactas, pero yo sé que hay muchas familias, digamos, que han perdido esa memoria con el tiempo. Entonces, yo espero que, digamos, esta película pueda ayudar a verlos reflejados en torno a esa memoria, ¿no? Y a las heridas familiares. Entonces, pues nada, nada, nada más que muy orgulloso de formar parte de Ultracinema. De nuevo, gracias por la invitación y pues espero que no se la pierdan, ¿no? Gracias, gracias Andrés. Nada más recordarles que justo cierra el encuentro e inaugura el Ultracinema en tres sedes: el Cine Morelos de Cuernavaca, la Sala Carlos Monsiváis del CECUT en Tijuana y la Galería de Arte Contemporáneo en Jalapa, ¿no? Además de estas tres funciones, el mismo día, el día 15 de octubre, se presentará el día 20 en Kinoki, el Foro Cultural Independiente en San Cristóbal de las Casas, y en la Cineteca Mexiquense el día 28. Esas son las funciones que tendremos de Teorema de Tiempo. Gracias, gracias Andrés. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que es una película que no deben perderse. Es una película, francamente, que me puso la piel chinita. Cedo la palabra ahora a Yadira Gutiérrez, que nos va a hablar acerca de las actividades que tendremos en la ciudad de Tijuana, Baja California. Bienvenida, Yadira. Mucho gusto en verte. Hola, hola, muy buen día a todos, a todas y todes. Gracias por la invitación a ser parte de esta gira Ultracinema. Qué emocionante que Tijuana sea una de las sedes. Ya lo teníamos cocinando desde hace unas cuantas ediciones atrás. No hemos logrado que llegue todo el festival con sus foros, talleres y encuentros, pero esperemos que próximamente podamos tener más actividades aquí en Tijuana. Y pues nada, yo en lo particular estoy súper contenta de poder traer este tipo de cine a la ciudad. Es un cine que no es común verlo, si bien es cierto que teníamos antes de la pandemia dos salas donde podíamos ver cine independiente, un cine diferente, cine de autor. Después de la pandemia solo quedamos con una y pues estamos muy agradecidos porque la Cineteca Tijuana CECUT, la Sala Carlos Monsiváis, abre las puertas para el festival. Y pues nada, a mí me parece muy importante que veamos películas como Teorema del Tiempo o como Archivo Cordero en una ciudad en donde no hay cultura de preservación del patrimonio cultural o del patrimonio fílmico, sobre todo fotográfico, en donde pues hemos visto a través de los años que inclusive a través de la muerte de los fotógrafos o de los autores, realizadores, los materiales son desechados inmediatamente. Entonces, me parece muy importante que ayer estaba soñando en invitar a todos los de gobierno a las funciones para que vean la potencia del archivo, ¿no? Y las posibilidades que hay cuando se considera, cuando se le da importancia a este tipo de material y pues eso, que se vean las posibilidades de lo que se puede crear, ¿no? A partir de una película, a partir de las muestras en festivales, a partir de los encuentros con las comunidades y que vean estos materiales y pues bueno,
con muchas ganas de que esto resuene en la ciudad y de que la gente empiece a rescatar todos esos películas y fotografías que están olvidadas en algún closet. Para ya no seguir hablando tanto, pues bueno, les invito a Tijuana. Vamos a tener actividades en Baja California, perdón, en la ciudad de Tijuana. Vamos a estar en la Cineteca Tijuana, en la sala Carlos Monsiváis, como lo comentó Micha. Vamos a inaugurar el día 15 con la película Teorema del Tiempo. El domingo 16 vamos a tener la selección de cine mexicano experimental para las infancias. Esto creo que va a estar muy bonito. Es una matiné del mediodía, también en la sala Carlos Monsiváis, en la Cineteca Tijuana. El día 19 nos movemos hasta Mexicali en colaboración con la coordinación de la Escuela de Medios Audiovisuales de la UABC. Vamos a tener allí también una selección bastante entretenida de cortometrajes de esta selección 2022. Allí nos estará apoyando también la embajadora de Ultracinema en Mexicali, Basilia Madrid. El 20 nos regresamos a Tijuas y en la Sala de la Cultura de Altamira, en la Casa de la Cultura de Tijuana, en la zona Altamira, en la colonia Altamira, vamos a tener una película súper especial que es El Desierto de Simón. Esta película de reapropiación que creó Ultracinema en su edición anterior, que tiene un origen chido a través de talleres y participantes nacionales e internacionales. Vamos a tener también allí tres de los realizadores de Baja California que nos van a acompañar de manera presencial. Desde Tijuana, desde Tijuana, Ensenada y Mexicali nos visitarán esa noche para platicarnos un poco del proceso. Y el día viernes 21 viajamos a la ciudad de Tecate, a un lugar súper bellísimo, que es el Horno de la Montaña. Es un lugar mágico en donde seguramente veremos extraterrestres el día que vengas, Micha. En medio de montañas, con un horno de leña, en un lugar maravilloso, pues vamos a tener también el programa de post-internet. Vamos a poder ver el proyecto Meca 100, que es para la celebración del centenario de Jonas Mecas. Y nos van a acompañar dos músicos geniales de aquí de la ciudad de Tijuana, que son Freeway Zen y la Intrépida Orquesta de Beats. Así que esa noche se va a poner bueno. Y clausuramos el sábado 23, mentira, el domingo 23. Cerramos con Archivo Cordero. También una película hermosa para los amantes de la fotografía, de la preservación, de la historia. Están cordialmente invitados, ojalá invitades, ojalá y puedan acompañarnos. Y pues nada, esto está bueno. Muy, muy agradecida con todas las instituciones que nos abrieron las puertas, con Carlos Arabia, con la doctora Bianca Santana en la Cineteca Tijuana, con Saraí Van Gogh en el Horno. Muchísimas gracias a la ex coordinadora de la Casa de la Cultura, Montserrat Sánchez, quien también nos apoyó muchísimo para tener ese lugar como sede, y a Ana Karina Valderrábano ahora, y por supuesto a Axel Núñez en Mexicali, que también nos está apoyando desde allá. Y claro, a los directores, y a Micha, y a Antonio, Nayashel, todos, Lía, a huevo. Ay, no puedo dejar de decir que el programa, nuestros curadores, o sea, de verdad que hacen un trabajo genial. Tal como lo mencionaba Micha antes, nosotros pues somos las manos y las piernas de esas mentes. Entonces, pues aquí está todo el programa de Ultracinema en Tijuana. Ojalá y nos puedan acompañar. Muchas gracias, Yadira. Qué ganas de estar en todas las sedes, la verdad. Cedo ahora la palabra para Nayashel Ramírez, quien está en Jalapa y pues nos va a platicar sobre las actividades de Ultracinema en esta ciudad. Adelante, Nayashel, muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos, todas? Pues les cuento. Es la segunda vez que tenemos a Ultracinema en Jalapa, por suerte. Hubiésemos querido que fuera de manera más presencial como la primera vez, con talleres y toda la cosa.
pero no se rechaza ningún regreso de Ultracinema. Y pues bueno, esta vez vamos a tener varias actividades por acá, van a hacer más proyecciones, vamos a contar con la proyección inaugural el día 15 de octubre en la Galería de Arte Contemporáneo, y el resto de la sede, el resto de las funciones serán en el Cinema Nahual, que es una sala de cine independiente aquí en la ciudad de Jalapa, del 19 al 23, ahí vamos a tener una clausura, y pues estamos, el día de la inauguración va a estar presentando con nosotros Pablo Romo, que es uno de los curadores de toda la gira Ultracinema, esperamos presentar Teorema del Tiempo de la mejor manera, y también estamos planeando próximamente actividades para infancias, que queremos armar un pequeño tallercito de reapropiación de cine y una proyección también para infancias. Pues nada, creo que esa sería todo. Y pues estar pendientes más bien como de las redes sociales de la Galería de Arte Contemporáneo, del Ágora de la Ciudad y de Cinema Nahual, quienes son los que, pues las sedes que nos están como, que nos ayudaron y que nos alojaron este año. Y pues nada, también Jalapa tiene mucha suerte de tener Ultracinema porque es una ciudad bastante cultural en todos los sentidos, tanto musical, visual, danza, teatro, pero le hace falta perder los buenos modales y corromperse un ratito con el cine experimental o con algo más de lo que ya sabemos hacer. Entonces, pues resulta bastante... Sí, se vuelve una retroalimentación contar con Ultracinema por acá, ¿no? Para las artes. Y pues nada, aprovecho también para agradecer a la Ágora de la Ciudad y Galería de Arte Contemporáneo, Natalie Perusquía y Fernanda Huerta, a Rafa López Ba de Cinema Nahual y todo su equipo por toda la disposición que nos han dado hasta ahorita. Y pues los esperamos, si hay por acá gente de Jalapa y no, si quieren venir a conocer Jalapa, Ultracinema es un gran pretexto para venir. Y pues nada, también qué chido que se esté haciendo como en todos lados una locura, pero ahí se empiezan las buenas cosas. Entonces, pues también qué chido verles. Y pues por acá vamos a estar, entonces estén pendientes de Jalapa. Muchas gracias, Naya. Cedo ahora la palabra a Lía Dansker, que nos va a hablar acerca de pues un hecho bien interesante en esta edición del festival, que pues trascendemos fronteras y nos va a hablar acerca de Ultracinema en Paraguay. Lía, adelante. Ay, muchas gracias, Antonio, gracias, Micha, por esta invitación. Bueno, voy a decir algo que todos ustedes ya saben, que los mexicanos nacemos en cualquier parte. Cuando uno quiere ser mexicano, pues no hay nada que lo impida, ¿no? Y yo hace como 10 años que soy un poco golondrina y me he nutrido mucho soy argentina, pero vengo todos los años a México hace más o menos 10 años y me he nutrido mucho de la escena experimental y contemporánea de cine mexicano. Entonces, pues conozco este festival y a Micha hace varios años y este año surgió una conversación con un muy buen amigo, Fernando Fajardo, que era el director del Centro Cultural de España en Asunción, de llevar esta muestra allá. Y inmediatamente lo pusimos en marcha y la verdad es que todo el Centro Cultural, su nueva directora, Eloísa, y María, que está ayudándome en la coordinación y en la curaduría de la muestra, le tratamos de dar una identidad que si bien es básicamente Ultracinema, también, como Micha bien nos sugirió, empezar a hacer una semilla para tener un festival de cine experimental en Paraguay. Entonces, pues en Paraguay vamos a tener 4 días en el Centro Cultural de España dedicados totalmente a la programación del festival. Vamos a mostrar toda la programación del festival. Hicimos también una curaduría y una convocatoria para que se pueda empezar a ver cine experimental local.
vamos a contar con la presencia de Paz Encina, que es una directora, bueno, súper importante de Paraguay y que su última película estuvo en Locarno, y también de Maya Navas, que ella es la directora de un festival que se llama Play en Corrientes, Argentina, y que es un festival que tiene 12 años. Entonces, un poco como con Micha, la idea fue intentar reunir a la gente de la escena local para que esta visita de Ultracinema sea a la vez una forma de que Ultracinema siga yendo al sur, que es algo que necesitamos, que esta comunicación sur-sur, del sur global, exista, que no todas nuestras comunicaciones sean de norte a sur, y también para que la escena local tenga la posibilidad de repensarse a sí misma, mirar su producción. Y entonces les quería comentar que nuestra película inaugural, si bien vamos a ver la película de Andrés, nuestra película inaugural es una película de Carlos Sayer, un director paraguayo que en 1969 hizo uno de los mediometrajes que se llama El Pueblo, más conocidos y más experimentales de la escena de Paraguay. Entonces, bueno, con este espíritu de ir mezclando las cosas y que los vasos comunicantes del cine se influyan y permitan que se pueda como visualizar una escena que está viva y que necesita como reescucharse, es así como iniciamos esta primer versión en el sur de este hermoso festival que yo lo he visto tantas veces y que lo que más me interesa del festival es justamente esa posibilidad de repensar qué es el cine experimental, para qué hacemos cine, a quién se lo mostramos, desde dónde nosotros nos nutrimos. Y eso no es algo que se pueda ver en todos los festivales, eso tiene que ver con el amor con el que se hace la curaduría, también con una concepción contemporánea del cine, que creo que es muy importante en este festival, y que hace que nos repensemos para qué seguir produciendo, ¿no? Y creo que va a ser muy bienvenido en Paraguay, y cuando yo digo Paraguay, digo también toda una pequeña zona, ¿no? Paraguay, Argentina, Brasil, porque estamos ahí bastante pegaditos a Asunción, que nos vamos a asomar a esta gran programación del Ultracinema. Eso pues sería. Así que vamos a tener creo que no me olvido de nada, del 25 al 29 en el Centro Cultural de España de Asunción, toda la programación que prontamente ya va a estar ahí en las redes. Creo. Me pongo nerviosa en estos eventos, así que si algo me olvidé, pues me preguntan. Muchas gracias, Lía. Encantados de estar en el sur. Ahora quisiera ceder la palabra a Gabriela Zamorano, directora de Archivo Cordero, otra de las películas, la película que clausura esta edición de Ultracinema. También, obviamente, ya en su título pues, tiene que ver con el archivo, ¿no? Gabriela, bienvenida, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todas y todos los que están haciendo posible este tremendo evento, ¿no? Esta tremenda exhibición. La verdad es que para mí es una sorpresa y un honor formar parte de Ultracinema. Es un festival que admiro mucho, que creo que muestra cosas que no se muestran en otros espacios. Es muy movido y pues hay gente querida y redes queridas ahí metidas, ¿no? Entonces, para mí es un gran honor que Archivo Cordero esté como parte de este festival ahora y que sea la película de clausura. Y bueno, siguiendo un poco lo que decía Lía, justo es un diálogo sur-sur, ¿no? Es una película, yo soy mexicana, tengo vínculos muy fuertes con Bolivia y es una película que hice en Bolivia con equipo mitad boliviano, mitad mexicano, etcétera. Y es sobre un archivo fotográfico histórico muy importante, una de las colecciones fotográficas más importantes de Bolivia. Y pues ha sido como todo un reto entrar desde la antropología, yo soy antropóloga, a dialogar con el cine y a buscar posibilidades en el cine para explorar qué es esto de un archivo fotográfico, ¿no? Entonces creo que la premisa principal de la película es interrogar y explorar con el público qué es un archivo fotográfico, en qué consiste, ¿no? Y esto no es una pregunta técnica, no es una pregunta meramente histórica, es una pregunta que también está llena de apegos, ¿no?
y que combina pues estas exploraciones, estas excavaciones que hacen los dueños de los archivos, los guardianes de los archivos en sus materiales, que son azarosas, que están llenas de encuentros, llenas de polvo, de tiempo, de mucha densidad, con memorias y también con muchos apegos, ¿no? A mí me interesa mucho enfatizar en la película esta cuestión del apego y el amor que tienen los guardianes de los archivos y también las personas que están alrededor de ellos para mantenerlos vivos y para mantenerlos a flote. Entonces, pues es ahí un diálogo con estas preguntas, con estas búsquedas, pues a partir del material mismo de archivo, del registro que fui haciendo a lo largo de muchos años. Es una película que está como muy, muy en la cuestión de... apuesta mucho por una búsqueda más errante, ¿no? No es una película que ya tenía respuestas preconcebidas, sino que ha ido encontrando en el camino y ha sido un camino un poco errante, ¿no? Esa es la palabra que la describo. Y por otra parte, combina también pues, la historia oral y la presencia del guardián y del dueño de este archivo, que es el nieto del fotógrafo principal y que pertenece pues, a esta familia, a tres generaciones de fotógrafos que mantuvieron vivo este estudio y este archivo a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, pues yo estoy muy feliz de que se pueda, de que pueda circular la película, de que vuelva otra vez al sur, ¿no? Y que se abran otras vías, otras posibles vidas para la película por allá, y que esté circulando pues aquí en varios espacios que ya están muy consolidados y que seguramente van a tener públicos muy lindos aquí en México. Entonces, bueno, solo completar que yo no podré estar en varias de las muestras, pero lo que sí tengo planeado, como vivo en Michoacán, tengo planeado estar en la muestra de Morelia, que será el lunes 17 a las 7 de la noche. Ahí vamos a estar con la directora de fotografía, que es Ana Soler, que es michoacana española y que estuvo también pues, muy involucrada con el proyecto y sobre todo pues, que puso... Que terminó de armar todo el trabajo de fotografía, ¿no? que tiene ahora la versión final. Entonces, bueno, si se me pasa algo, igual me preguntan, pero muchísimas gracias. Me siento muy emocionada de ver el equipo ahí en acción ahorita, porque pues no nos conocemos y ojalá que nos podamos estar encontrando en este camino. Gracias, un abrazo. Perdón, Antonio, antes de seguir con lo que sigue, valga la redundancia, nada más recordar que Archivo Cordero es nuestra película de clausura, pero bueno, tuvimos que acomodarla en diferentes espacios de acuerdo a sus agendas. Entonces se presenta, como bien decía, el 17 en el Teatro José Rubén Romero de Morelia. Cerrará oficialmente esta edición de Ultracinema en la Cineteca de Tijuana, en la Sala Carlos Monsiváis, el 23, en el Cinema Nahual, el mismo 23, y logramos concretar que también se exhiba acá en el Zócalo de Tepoztlán, el mismo 23. Continúa su paso por otras sedes. El día 25 acabamos de cerrar una función en la Universidad de Aguascalientes, el día 26 en un espacio maravilloso que se llama La Central Casa Creativa en Puerto Vallarta, para cerrar ya finalmente el día 29 en la Cineteca Mexiquense. Y bueno, ahorita me gustaría que antes de continuar, porque ahora me toca el papel de moderador, porque el siguiente presentador es Antonio Bunt, pero si Paloma nos ayuda con el videito de lo que sigue, estaría fantástico. Gracias, Paloma. Y bueno, pues esto nos da el pie porque para hablar de este proyecto que fue una ocurrencia del maestro Bunt. Es un proyecto que se llama Meca 100, que fue una convocatoria abierta para todo el mundo para hacer pequeños ensayos inspirados en la vida de este grandioso personaje, Jonas Mekas, que cumpliría 100 años este año. Y bueno, en todo el mundo se hicieron celebraciones, se hicieron funciones de sus obras, se hicieron homenajes, y nosotros, pues, una manera de hacerlo nuestro fue esta convocatoria que recibimos materiales de muchísimos lados. Al final se hizo una selección
y se juntaron 21 cortometrajes de entre 1 y 5 minutos. Y bueno, para hablarnos de este trabajo, el maestro Bunt, ahora en su papel de presentador, pues platícanos, Antonio, por favor, de Meca 100. Claro que sí, pues muchas gracias. Qué bueno que no me tocó presentarme a mí mismo, de por sí estoy medio loco, iba a acabar peor con tantos papeles en la cabeza. Bueno, pues así es, se me ocurrió celebrar la vida, yo creo, de uno de los cineastas más influyentes de la vanguardia y, ¿por qué no? También un poco del archivo. Yo creo que Mecas fue una persona que tomó el cine desde un punto de vista más lúdico, a pesar de todo lo que sucedió a lo largo de su vida. Y así es, pues tuvimos una convocatoria y creo yo bastante interesante, bastante nutrida. Y pues estamos muy contentos, la verdad, que tenemos trabajos desde México, Rumania, hasta Australia. Tenemos también un trabajo Colombia, entre otros países. Y pues vamos a presentar en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México, en la legendaria Suave Crema. Ahí vamos a estar el 19. En Ensenada Nahual, en Jalapa, también vamos a estar la misma fecha. Y el día 21 en Horno de la Montaña, en Tecate, y en el Palacio Negro de Cholula. Vamos a estar ahí y pues esperamos también que la muestra se expanda en cuanto a sedes de proyección, pero bueno, tenemos 21 trabajos muy interesantes, muy dispares, pero justamente pues el hilo conductor es el festejo de este centenario del grandísimo, grandísimo Jonas Mekas, que insisto, ha influido tanto y además pues escribió y dejó un legado extraordinario. Y pues regreso de moderador, Micha, pues te cedo la palabra. Gracias, gracias Antonio. Pues sí, porque me gustaría presentar la siguiente actividad especial, si Paloma nos ayuda, que es una igual, este año es el centenario del formato 9.5. Entonces, la archivista, investigadora y artista Ana Brix se dio a la tarea de realizar una búsqueda de materiales en formato 9.5 por todo el mundo. Se hizo una selección y bueno, se estrenará mundialmente el próximo día 15 de octubre en el marco del Día Mundial del Día Internacional del Cine Casero. Y nosotros, bueno, pues levantamos la mano para poder compartir este maravilloso trabajo, esta maravillosa compilación. Y lo haremos el día 24 en la Cineteca Nacional, ¿no? Para que estén pendientes y nos acompañe también en esta función, que bueno, pues como ya lo vieron, Ultracinema no solo está promoviendo la reutilización de los archivos, sino también su preservación, su conservación. Y bueno, las películas, tanto inaugural Teorema de Tiempo como de Clausura, Archivo Cordero y esta propia película 9.5, pues están en esa línea. Y bueno, pues ya, finalmente quiero hablarles de una cosa que también está sucediendo en paralelo, que es la gira Ultracinema, que a veces parece confuso. Yo de repente me hablan de la gira Ultracinema como el festival, pero no, la gira Ultracinema es un proyecto paralelo de Ultracinema. Si me ayudas con la siguiente, Paloma, por favor. Que surge, por supuesto, del festival que ha venido sucediendo prácticamente desde que empezó el mismo, pero bueno, ahora se consolida con mucha más fuerza gracias a que fuimos beneficiados con el Focine para la parte de formación de públicos. Y bueno, ha sucedido, ha empezado en agosto con experiencias verdaderamente increíbles. Hemos podido llegar a comunidades rurales en las que no nos hubiéramos imaginado jamás que se viera cine experimental, y es gracias al apoyo del Focine y sobre todo al apoyo de los gestores culturales locales que nos han permitido compartir cine experimental en sitios
nunca hubiéramos imaginado que fuera posible. En este mes, en el marco de Ultracinema, habrá paradas de la gira en Mazatlán, Villahermosa, Puerto Vallarta, Tepic, Tijuana, Guanajuato, Mérida y Toluca. No son precisamente el festival, pero bueno, solo ahí para que estén pendientes en estas ciudades. Por ahí preguntaban que nos faltaba Villahermosa, ¿no? No la dejamos fuera. Ahí está. Y nada, pues ya, para concluir y dar oportunidad de que nuestros invitados contesten alguna pregunta si la hubiera, nos queda invitarlos, por favor, que entre el 15 y el 29 de octubre, de manera presencial, pues si tienen la oportunidad de estar en alguna de estas ciudades cercanas, nos acompañen. Las películas que van a ver son verdaderamente sorprendentes, no es porque las hayamos seleccionado nosotros, pero la verdad es que sí son un cine diferente. Ya lo decía Jonas Mekas, es un cine menos perfecto, pero más libre. Y bueno, además en la página web ultracinema.x10.mx estará la selección oficial entre el 16 y el 30, ¿no? Para que nos acompañen toda la información de sedes, horarios, programas y demás, está en nuestras redes sociales. Entonces los invitamos, por favor, que nos acompañen a disfrutar la Fiesta del Cine Experimental en México en nuestra 11ª edición. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión que fuera relacionada, pues por favor contacten a Lucía Romero, ahí están sus datos. Gracias, Lucía, por ayudarnos a coordinar esto. Y por supuesto, pues gracias, Antonio, por moderar, presentar. Gracias, Yadira, gracias, Andrés, por prestarnos tu película, por darnos la oportunidad de compartirla con muchas más personas. Gracias, Gabriela, igual, por esta oportunidad. Y Lía, pues ahora sí que ahí un agradecimiento especial, porque bueno, sin tu colaboración no sería posible que estuviéramos pisando tierras paraguayas. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, con esto acaba nuestra presentación, pero supongo que habrá quizá alguna pregunta para nuestros invitados, para nosotros. Ahí nos ayudan Paloma y Lucía. Sí, claro que sí, Micho. Sí, tenemos algunas preguntas, entonces si les parece bien, se las voy leyendo para que las vayan respondiendo. Uh-huh. Sí, tenemos una por acá, primera, que dice, ¿podrían por favor hablar de este festival, un resumen, su historia, pues la definición y el crecimiento que ha tenido en estas 11 ediciones? Gracias, Paloma. Pues esa creo que me toca. A nosotros tuvimos algunas experiencias interesantes mostrando pequeños cortos experimentales en algunos otros festivales, las cuales no fueron muy gratas. Entonces dijimos, bueno, hace falta un espacio de exhibición de cine experimental pues completamente dedicado. En las primeras dos ediciones de Ultracinema estuvieron dentro del marco de Shorts México, como una especie de sección especial. Le agradecemos muchísimo a Jorge Magaña, director de Shorts México, que nos abriera la puerta. Y eso fue en 2012 y 2013. En 2014 ya decidimos salir de esa ala que nos cubrió, a arrancar nuestra aventura en solitario, como Jornadas de Reapropiación, que fue nuestra primera etapa, mucho más dedicada a la reapropiación como tal, al reempleo de archivos, hasta que finalmente en el 2017 se transforma en Ultracinema, dando apertura al cine experimental y a muchas otras formas de creación. Y pues así ha sido hasta la edición pasada, que decidimos, bueno, en ese 2017 adoptamos la itinerancia militante, que le llamamos. Estuvimos en Puebla y Cholula buscando pisar otros terrenos. El año siguiente estuvimos en el 2018 en Jalapa, por eso Naya decía que era la segunda vez. Todo el aparato del festival se movió a Jalapa. Al siguiente estuvimos en Guelatao, Oaxaca, en el 2019. La pandemia impidió que estuviéramos en Tepic, Nayarit, en el 2020, pero bueno, hicimos una versión virtual desde allá. Y el año pasado nos tocó para hacer el aniversario número 10 del festival, también un poco virtual, medio presencial, en Tepoztlán. Y este año pues decidimos, sinceramente, volvernos locos y tenemos 16 sedes repartidas por todo el país, un poco inspirados en este asunto maravilloso que ha sido la gira Ultracinema. Y bueno, pues eso espero que responda a la pregunta.
Sí, perfecto, Micha. Muchas gracias. Les leo la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo ha sido el esfuerzo de coordinar actividades de Ultracinema en tantas sedes, ¿no? Jalapa, Tijuana y Paraguay. Híjole, pues esa creo que igual me toca a mí, perdón. Pues ha sido un esfuerzo titánico. La verdad es que tenemos la suerte de estos, a lo largo de estos 11 años, ir tejiendo redes. Ya lo decía Yadira, desde la edición del 2018 queríamos ir para allá. Hemos estado intentando, pero siempre es un poco complejo. Ultracinema es un festival autogestivo, independiente, y que se realiza básicamente con el corazón y las ganas de la gente que está involucrada y, por supuesto, con la generosidad de los gestores culturales locales, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues, apelamos mucho a eso, ¿no? Tenemos en Tijuana, en Jalapa, pues, colaboradores del festival ya de hace algún tiempo que, pues, abocaron sus esfuerzos a generar estas funciones. Pero en otros lados, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en Michoacán, en Guanajuato, pues son gestores locales, ¿no? Que nos brindan su colaboración, ¿no? Con el ánimo de compartir un cine diferente. También nos han abierto las puertas de sus espacios o han buscado espacios, ¿no? Para poder compartir. Entonces ha sido un esfuerzo súper interesante y laborioso, pero bueno, pues estamos tratando de darle la vuelta un poco a esta cuestión de la itinerancia, no solo en un espacio, sino tratar de compartir mucho más. Y por supuesto, bueno, lo que va a suceder en Paraguay también no es gratis, es gracias a la gentileza de la gente por allá. Y bueno, espero que se responda a la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y aprovechando que hablamos de Paraguay, Lía quería hacer una mención, entonces le cedo la palabra. Ay, no quería dejar de mencionar los nombres completos de las personas que nos están ayudando en Paraguay, que fueron tan gentiles. Eloísa Baello es la directora del Centro Cultural de España en Paraguay y a ella le debemos que esto pueda existir. Y María Suárez de Cepeda es la persona que está co-coordinando conmigo y curando el festival allá. Así que bueno, para ellas dos, muchísimas gracias. Y de nuevo, Micha, gracias a vos por permitirnos llevar hasta esa zona entre Paraguay y Argentina, esa parte más litoraleña y fronteriza, el festival. Muchas gracias. Gracias, Lía. Y para seguir, les comparto rápidamente un comentario que nos dejan en las redes sociales. Dice, estamos muy emocionados, es de Alexi Riviera. Dice, estamos muy emocionados porque Ultracinema MX llegue a todos lados del mundo y los esperamos con mucha ilusión en Puebla. Entonces, bueno, ahí está la invitación para que llegue Ultracinema a Puebla. Sí, gracias, Adelante. gracias Paloma. Pues ya, nada, no sé si nos da tiempo de que cada quien se despida y pues con la actitud de agradecerles pues su presencia, su participación. Entonces, bueno, Yadira, si quieres despedirte. Sí, pues muchísimas gracias. Creo que va a hacerse merenda fiesta, como diríamos por allá por mi rancho, senda rumba. Aquí lo que viene es candela. Acompáñanos, muchas gracias, Gabriela, por prestarnos tu película. Andrés, qué genial. La próxima vez vienen a Tijuana, lo aseguro. Y pues nada, muchísimas gracias a Ultracinema por permitirnos tener todo este material fílmico en el estado. Esta vez llegamos a tres de las siete, de los siete municipios. Esperemos que poco a poco vayamos llegando a comunidades donde sea más difícil ver cine y sobre todo pues un cine diferente. También algo que creo que no se ha comentado, pero ¿por qué estamos todos aquí vueltos locos haciéndole caso a Micha y a todo lo que se le ocurre? Pues porque este festival tiene algo muy distinto, aparte de que tiene un equipo de trabajo súper dedicado y súper entusiasta a hacer cosas en diferentes partes del mundo, como podrán ver, es que también se ha creado una comunidad muy interesante de creación audiovisual, ¿no?
Aquí entre todos, no lo decimos, pero estamos cocinando como varios proyectos entre todos nosotros, talleres, películas, y creo que lo más bonito de Ultracinema no es solamente que nos permite ver un cine diferente, sino que nos ha dejado claro que hay otros modos, ¿no?, de hacer cine, un cine colaborativo, un cine comunitario, un cine de reempleo, un cine muy interesante que va más allá de las propuestas comerciales, ¿no?, que podemos ver en las salas de cine normal. Entonces, pues yo muy contenta de ser parte de Ultracinema. Gracias, Capitán. Ahí nos vemos. Gracias, gracias, Yadira. Andrés, gracias por estar acá. Pues gracias a ustedes, la verdad, por la invitación nuevamente. Una gran oportunidad de que la peli sea vista. Muy agradecido y pues esperando ansiosamente los comentarios de la gente. Ya nos estaremos viendo por ahí en los festivales. Gracias a todos por las sedes y nos vemos pronto. Gracias, gracias, Andrés. Gabriela, gracias. Bueno, pues yo también agradecer y reiterar mi gusto por conocerles y por participar en esto que es maravilloso y que seguramente va a seguir creciendo. Y bueno, pues nos veremos tal vez en un par de sedes y ahí pues ojalá que podamos organizar también después, digamos que donde esté yo pueda también acoger alguna muestra del festival, ¿no? Organizarlo con calma porque creo que sí vale mucho la pena que siga creciendo y que siga circulando. Gracias. Gracias, gracias, Gabriela. Lía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maestro Bunt, para variar, termino yo cerrando en lugar de que ustedes continúen con su labor de moderador, pero bueno, pues ahora le tocó hacer doble papel. Gracias, Maestro Bunt, por seguir aquí al pie del cañón. No, pues al contrario, muchas gracias y pues agradecer a quienes estuvieron presentes, nuestras invitadas, nuestros invitados que nos han apoyado pues ya en varias ediciones y pues nada, un gran agradecimiento y pues qué ganas de estar por allá en todos lados, pero alguna vez ya tendremos chance de hacer un tour mundial y hasta imprimiremos camisetas. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Antonio. Y pues ya nada más me queda agradecerle a todos las personas que, bueno, sería muy largo nombrar, que nos han ayudado que esta edición de Ultracinema visite más de 15 ciudades en paralelo, a los que nos mandan sus películas. Sin ellos sería imposible, ¿no? Sería imposible hacer un festival sin la gente que nos confía sus películas. Invitar a las personas a que se acerquen a las funciones, tanto virtuales como presenciales. Y, por supuesto, agradecer al IMCINE, que a través del Focine pues nos ayudó a poder que la gira Ultracinema llegue a muchos más lugares. Agradecerle a Paloma y a su equipo que nos dan la oportunidad de tener esta conferencia de prensa. Y agradecerle a Lucía, que nos ayudó a coordinar todas estas cuestiones de prensa. Y agradecerle a quien se me haya olvidado agradecerle, pero bueno, pues los esperamos en Ultracinema 11 entre el 15 y el 30 de octubre. Muchas gracias.